había una posibilidad que había hecho el planteamiento lo había hecho la dirección deportiva, ¿no? Y ya hoy, conversando con el profesor Fabián, coincide con lo que dice la dirección deportiva. Entonces, inicialmente el puesto sería en la zona de volante ofensivo, ¿no? Es lo que ha planteado. Ahora, nombres no están hoy definidos porque justamente ha planteado ello. Y el extranjero, el cupo de extranjero, ¿no? Estamos hablando del sexto cupo, ¿no es cierto? Entonces, se está haciendo la evaluación y la evaluación se va a hacer ya directamente con el profesor Fabián, ¿no? El hincha se puede sentir tranquilo este Arayán con todo esto, ¿no? El profe Bustos, los refuerzos. Bueno, en general la planificación está dentro de los plazos y de los límites que nos habíamos planteado. El profesor Fossati, cuando ya decide el tema de la selección, a partir de ahí es que nosotros empezamos a conversar con las alternativas de entrenadores, porque evidentemente los entrenadores en general no entran a meterse en una situación de estas donde hay entrenador todavía activo, digamos, ¿no? O con contrato, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se han manejado tiempos, temas de contrataciones. La Secretaría Técnica se ha comportado, bueno, como lo hicieron este año, ¿no? Muy bien. Y bueno, hoy ya tenemos un arquero de primerísimo nivel y un delantero. Hoy estuve en la práctica, lo van a tener que ver. ¿Te genera expectativa de Garay? La verdad que muchísima, muchísima. Lo que hemos podido ver el día de hoy, realmente hay que ir al estadio para verlo. Jan, con respecto al tema de Piero Quispe, la documentación que faltaba, ¿hoy en día es algo solucionado o es algo que todavía está en veremos por parte de la U? Sí, se termina solucionando, ¿no? A raíz de una comunicación que hubo previo a estos mensajes, porque evidentemente no se respetaron las coordinaciones que tenían que darse. Entonces, cuando no se respeta las coordinaciones, ahí es donde hay posturas. Y al final esa postura funcionó, en nuestro caso, funcionó a favor nuestro. Porque evidentemente llega la documentación, todavía falta un documento, pero digamos que ya no es tan relevante ese documento, y llega el depósito. Entonces, a nosotros, nos funciona. Lamentablemente la forma, ellos nos obligaron o nos llevaron a ese extremo, pero básicamente ha sido porque ellos se aventuraron a tomar una postura que no era la correcta. ¿Podemos decir, es la mejor venta de Universitario? Quiero que No, no lo es. No lo es. Y con respecto a, ha sido muy complicado renovar a los futbolistas porque Ese no es, sí fue un no tema donde nos enfocamos. Porque evidentemente cuando se juega la parte final del torneo y estás peleando, sea una clasificación o sea el título, los valores cambian y va cambiando fecha a fecha. Entonces teníamos que tener realmente una postura muy, muy, digamos, con termómetro, digamos, ¿no? Porque había que ir evaluando estas fechas y condiciones de los futbolistas, ¿no? Donde acá ya, bueno, entran los representantes y bueno, y ese fue un trabajo realmente arduo, porque había que renovar, no es lo mismo renovar a un subcampeón que a un campeón, ¿no? Ya, ¿se puede decir que esta es la mejor plantilla que Luque está armando en relación a la que campeón del 2023? ¿O al que Cada inicia por el 9? plantilla tiene sus propias características, ¿no? Hoy, como digo, ¿no? Se han ido cuatro jugadores y de momento están llegando tres, ¿no es cierto? Entonces, porque estamos hablando de Britos, de Dorregaray y de Olivares, ¿no? Pero bueno, eso no significa de que ya hayamos cerrado el plantel, ¿no? Ya ahora viene la parte donde el profesor, conjuntamente con el área deportiva, evaluarán
estos últimos ajustes para poder ya cerrar la plantilla. De momento estamos satisfechos y muy contentos con el plantel que tenemos. Hoy el partido de práctica que hemos podido ver, que recién han hecho el primer partido de práctica entre ellos, ha sido realmente, te da para soñar. ¿Y hay plantilla ya de alguna manera, obviamente, pelear el título y también pelear una posibilidad en Copa Libertadores? Bueno, siempre el hecho de pelear el título nacional es una obligación, ¿no? Y el tema de Copa Libertadores se tiene que trabajar. Hay que hacer un trabajo muy minucioso, muy a detalle, porque esta clase de torneos te llevan a eso, ¿no? A estar muy puntual en el tema de detalles. Siendo el tema de los refuerzos, Jan, ¿va a haber también un nacional para esta temporada? ¿Un refuerzo nacional? No puedo entrar en esos detalles porque, como digo, esto ya entra en evaluación por parte del comando técnico con el área, con la Secretaría Deportiva, ¿no? Y evidentemente el director deportivo, ¿no? Ya, lo deportivo es importante, pero el hincha universitario dice que el tema legal es la batalla más relevante universitario. La casación se declaró infundada. ¿Eso afecta algo en estos momentos a la actual dirigencia de la U? Estamos ratificados. La U siempre va a estar con estos temas legales a un costado. Le damos frente, se lo damos de muy buena manera. Estamos ganando de buena manera, el club está ganando de buena manera. Y el tema de la casación, bueno, en su debido momento se afrontará como tal, ¿no? Si es que hay una deuda, habría que ver el sinceramiento, habría que esperar la notificación para a partir de ahí tomar las decisiones correspondientes. Así que eso no afecta desde ningún punto de vista todo lo que es la planificación deportiva y todo lo que es el crecimiento institucional. Y ya, muchas gracias. Gracias. Feliz año para todos.